Yo estaba aquí ayer. No hay paso. ¿Qué pasa ahora, jefe? No hay paso. No hay paso para la prensa. No. Ahora mismo no, jefe. Ahora mismo no. Eso fue lo que nos dijeron. Oh, pero yo ayer grabé muchísimo. Sí, tarde, sí, no hay problema, pero hoy nos dijeron eso. No hay paso para nadie. Lo que pasa es que están recogiendo unos escombros y desbaratando unas cosas y no quieren que haya problemas. Allí había más. Para nosotros sería un honor dejarlo pasar, pero hasta el momento la orden que tenemos es esa. No voy a discutir con ustedes porque ustedes están haciendo un trabajo aquí. Y no. Estamos cumpliendo, ¿vale? Está bien, está bien. Bueno, está bien. Gracias. A pesar de todas las protestas que hubo en el día de ayer aquí en las entradas principales de Playa Sosúa, todavía a esta hora de la tarde no es posible entrar a Playa Sosúa. Los militares están en la puerta. Solicitamos permiso, tratamos de entrar y no ha sido posible penetrar al área de los negocios de Playa Sosúa. Vamos a intentar ahora volar con el dron a ver qué se puede observar en Playa Sosúa y así tenemos unas panorámicas que podrían ser importantes para estas noticias. Aquí estamos mostrando lo que va de la construcción de la Plaza de los Playeros, la plaza que se está construyendo para los comerciantes de Playa Sosúa. Así va la construcción, los funcionarios gubernamentales no dan fecha de para cuándo va a estar lista, pero dicen que se está avanzando con toda la voluntad para que el trabajo quede finalizado lo antes posible. Y aquí tenemos la manzana de la discordia, Playa Sosúa. No se puede entrar a la playa caminando. Estamos intentando dar un vistazo con el dron. No vemos a nadie. No hay personas en la playa, ni turistas, ni nada. Vamos a ver más arriba qué está pasando. En Playa Sosúa. Está como los tiempos de cuarentena del COVID. Señoras y señores, así se encuentra Playa Sosúa en este momento. No hay un alma en la arena, solamente los militares que no se ven con el dron y la gente que están trabajando. Pero los dueños de casetas, nada que ver por aquí. En este lugar que vemos abajo está la segunda plaza que se está construyendo, que algunos playeros afirman que esa plaza no es para ellos, sino que es como algunos restaurantes que van a ver ahí y que no es para ellos. Los funcionarios del Estado Dominicano insisten en que esa es la segunda plaza y que va a haber una tercera plaza en otra parte por el centro de la playa. ¿Para qué fecha se contempla abrir una por lo menos de las plazas que se están construyendo para los comerciantes de la playa? Están en proceso, como ustedes ven, diariamente se está trabajando en eso, la construcción va muy avanzada. Esperamos que lo antes posible nosotros podamos tener lista ya la primera plaza. Son, como ustedes saben, son tres plazas que se están trabajando. ¿No hay una fecha? Todavía es bueno nosotros apresurar el paso. No quiere decir que una fecha hasta que nosotros no tengamos definido bien
cómo van a terminar este proceso. Esa carretera que se ve arriba ahí, carretera Sosúa Puerto Plata. Y vamos a regresar por la carretera. Militarizaba la playa de Sosúa. Habían dicho que ayer iban a darle paso a los vendedores de artesanía, dueños de bares y restaurantes que ocupan la playa. A esta hora ya son las 3 de la tarde del día siguiente. No abren todavía la playa para nadie. La plaza que supuestamente va en el centro de la playa todavía no ha sido iniciada. Desde todos los ángulos posibles para ver qué tan hermoso va a ser la vista cuando esté terminada.